Saludos, mi gente, saludos. Muchas gracias y bienvenido a tu canal de Dominican Hacha. En este momento quiero darle nuevamente las gracias a Dios por darme la oportunidad de llegar a sus hogares, por ustedes dedicarme de su tiempo, que es tan útil, y a la vez me siento bastante agradecido por el gran apoyo que he tenido en tan corto tiempo. De verdad, como dije en el video anterior, no tengo ni la más mínima idea de que yo iba a recibir tanto apoyo en tan poco tiempo. De verdad que me siento muy agradecido por el apoyo que he recibido. Eso indica de que mis videos han estado haciendo el trabajo el cual yo he querido que haga, que es informar correctamente a las personas. Me siento muy agradecido con todos ustedes. Gracias nuevamente a los nuevos suscriptores. Gracias por compartir el video, gracias por darle like. Gracias a las personas que de una u otra manera han estado contribuyendo en este canal, ya sea con un like, comentando, compartiendo el video, en fin, no tengo cómo agradecerle el gran infinito valor que me han dado a mí como persona y como en el canal de Dominican Hacha. En el día de hoy quiero hablar de un tema de que para mí uno de los más importantes, de la que personas siempre me han estado preguntando, ya sea por Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Snapchat, por cualquier red social que me ven o me ven en la calle, me preguntan, ¿y cómo nosotros conseguimos cargas? Hay personas que creen que las cargas las conseguimos dando una tarjeta, quizá la compañía nos van a llamar a nosotros, quizá uno tiene que ir a diferentes tipos de compañías ofreciendo nuestros servicios. Hay muchas dudas, mucha incógnita en cuanto a eso, pero hoy, en este episodio de Dominican Hacha, te vamos a dejar saber cómo nosotros conseguimos cargas. El proceso de nosotros conseguir cargas es muy simple. Nosotros conseguimos la carga a través de varias aplicaciones que hay en internet, las cuales también puedes bajar en tu teléfono móvil o lo puedes utilizar en la computadora. Muchas personas me preguntan que si es la misma, la versión de móvil o la versión en la computadora. Realmente en la computadora se ve más diferente a la versión del celular. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si es usted mismo que está haciendo su trabajo de dispatcher, usted mismo que se está buscando la carga, usted mismo está en su camioneta, usted mismo quizás está parado o está mirando, lo más preferible, en mi opinión, se me hace mucho más fácil es con el celular. ¿Por qué con el celular? Yo voy a estar haciendo unos videos más adelante, se los voy a enseñar, de cómo conseguir las cargas vía el teléfono móvil. ¿Por qué para mí se me hace más fácil? En la computadora usted ve todo más detallado. Te va a decir la carga, dónde se recoge, cuántas millas son para el viaje, cuánto paga la milla, a dónde hay que entregar, cuánto está pagando esa carga, cuánto supuestamente usted, un estimado, va a gastar en combustible. Sin embargo, ahí en la computadora usted tiene que apuntar el número de su celular y llamar. Mientras que, sin embargo, en el celular usted ve la carga, por ejemplo, usted ve la carga, está buscando la carga, ve la carga, le da en un pam, ahí mismito marca la y ya está llamando por teléfono. Y ahí mismo está la carga y todo eso. Mientras que la computadora tiene que estar mirando más que en el celular, usted le da a la misma carga, al botón de llamar y ya está llamando a donde tiene que llamar, para el broker o lo que sea. Pero le vamos a estar explicando cómo conseguir las cargas. Hay varias aplicaciones para conseguir carga. Hay muchas aplicaciones, inclusive hay aplicaciones que usted puede ver cargas gratis. Ahora, las dos mejores aplicaciones para usted conseguir su carga, ya sea en Hatchat, ya sea en camión, ya sea en flatbed, ya sea en steep deck, ya sea en carga seca, ya sea en reefer, en cualquier tipo de camión que usted tenga, estas son las dos mejores aplicaciones en las cuales usted va a conseguir la carga para usted mantenerse todo el tiempo cobrando un buen dinero acá en los Estados Unidos. ¿Cuáles son? La primera es www.truckstop.com, www.truckstop.com. Esa es de la mejor aplicación que hay. La otra es www.dat.com, www.dat.com. En esas dos aplicaciones yo le garantizo que usted se va a buscar no mínimo de $3,500, $4,500 toda la semana buscando su propia carga. Ahora, hay diferentes maneras de usted buscar la carga. ¿Cuáles son esas maneras? Puede ser a través de un dispatcher o a través de usted.
En mi caso, yo no pago dispatcher, en mi caso yo mismo busco mis cargas, en mi caso yo mismo hago todo. Lo único que yo pago es un 3% de mi factoría y más nada. No tengo que pagarle un 7, un 5, un 10% a un dispatcher, que es una persona que se dedica a buscar cargas. Ahora, hay personas que sí necesitan 100% el manejo de un dispatcher. ¿En qué sentido? Porque cuando usted coge una carga, no simplemente es llamar y coger la carga y ya. Usted tiene que hacer varias funciones, como por ejemplo, usted tiene que coger la carga, tiene que llamar, tiene que llenar unos paquetes, que eso lo llena cuando usted llama por primera vez a un broker. Ahora, cuando usted tiene un servicio de dispatch, usted solamente se encarga de manejar. ¿Por qué? Porque esa persona que usted contrató o esa compañía que usted contrató para hacer los servicios de dispatch, le va a hacer todo. ¿En qué sentido? Le va a hacer la llamada, le va a buscar la carga, le va a llenar los paquetes con cada broker. Los paquetes se le llama el carrier package, que es un contrato que uno hace con cada compañía de transportación o cada compañía de broker. Siempre uno hace un contrato. Un contrato es que ahí usted le va a llenar a ellos el papel de que su compañía se llama, por ejemplo, Dominican Hachat, Logistic LLC, por ejemplo, la dirección, el teléfono, el email de esa compañía. Le va a poner el nombre del chofer, el teléfono, le va a poner ahí el nombre de la persona que está a cargo en la compañía, que si es usted o si usted está autorizando su dispatcher, ahí también esa persona va a poner su información. Y aparte de eso, esa persona va a hacer todo el papeleo. Esa persona le va a llegar todo por email a su cuenta y solamente usted se va a encargar de manejar. Un paso muy simple. Entonces, lo bueno de usted ya tener su compañía o su persona que le va a hacer dispatch es que solamente usted se va a enfocar en manejar. Usted no va a tener la presión de que va a buscar carga, que va a estar manejando, que no puede dormir su par de horas que necesita dormir porque tiene que buscar su carga. Si ya usted tiene su dispatcher, usted solamente va a manejar, porque su dispatcher le va a hacer todo el papeleo. Lo bueno de usted tener su dispatcher también es de que mientras usted está recogiendo, en lo que usted va de camino, el dispatcher le va a conseguir la carga de que cuando yo te entregue, ya tenga, antes de entregar, ya usted tenga otra carga para recoger. ¿En qué sentido? De que ya usted va con su mente liberada y dice, bueno, ya voy a entregar mañana, ya mañana entrego, y en una hora y media ya estoy recogiendo otra carga, y así sucesivamente, y se mantiene moviendo, y así no se busca un peligro en la carretera, de manejando, buscando carga, un peligro. Ahora, le voy a enseñar, ahora mismo me voy a poner a hacer para que usted vea un ejemplo de cómo es que se consiguen la carga, cómo se buscan. Le voy a poner un ejemplo de varias ciudades, porque por ejemplo uno tiene que buscar, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en Miami, por ejemplo. Yo estoy en Miami, quiero encontrar una carga que salga de Miami, Florida, y ahí yo tengo que poner cuántas millas yo estoy dispuesto a correr para buscar la carga, ¿verdad? Todo depende de lo que usted quiera correr. Si usted quiere correr 100 millas, 50 millas, 100 millas, 200 millas, 300 millas, desde el lugar donde usted se encuentra, eso usted lo va a poner en su aplicación o lo va a poner su dispatcher. El dispatcher le va a preguntar a usted qué distancia usted está dispuesto a recorrer para buscar una carga. Ahora, se supone, mientras más cerca usted busque su carga, es mejor para usted porque es más ganancia. Ahora, hay cargas que a veces hay que recorrer un poquito porque pagan mucho mejor que la que está cerca. Como hay estados, por ejemplo, Montana, North Dakota, South Dakota, Maine, Vermont. Son estados de que usted tiene que correr un poquito para encontrar carga buena, porque no todo el tiempo esa tiene cargas buenas. Siempre hay cargas buenas para llegar allá, pero para salir tiene que correr unas par de horas para coger buenas cargas, y más ahora en tiempo de nieve, que es poco complicado. Pero, en fin, voy a estar haciéndole un video ahora de un más o menos cómo buscar la carga, cómo conseguirla, para que así ustedes estén pendientes y a la misma vez tengan una idea de cómo nosotros buscamos la carga y todo eso, porque hay muchas personas que quieren meterse al negocio, pero no tienen idea de cómo conseguir la carga. Pero no se preocupen, que tu canal Dominican Hachat te vamos a sacarle todo tipo de dudas, así que mantente pendiente a este nuevo video. Ok, mi gente.
Galdi Marrero, Dominican Hachar, de este lado nuevamente. Vamos ahora a explicar cómo vamos a conseguir las cargas. ¿En qué manera? Vamos allá. Lo primero que vamos a entrar al panel de aplicaciones. Por ejemplo, yo solamente utilizo Trustop.com, que es el que ven aquí arribita. Este que ven aquí, esa es la versión móvil, Trustop.com. El otro es DAT.com. Este, muchas personas que me han estado preguntando acerca de esta aplicación que se llama 123 Loadboard. Pero esta aplicación mayormente es utilizada para camiones grandes. Flatbed grande, ya eso es para 53 pies, 40 y pico mil libras. Ese yo no se la recomiendo para Hachat. Quizá pueda aparecer carga con menos libras, pero cuando usted llama nada más se lo van a dar a Flatbed camiones o Step Deck. Entonces vamos a entrar en estas aplicaciones, también aparecen cargas, pero yo mayormente lo utilizo para usar el GPS. Cuando voy a utilizar, por ejemplo, cuando estoy en Nueva York, hay una área en Nueva York que no permiten camiones. Entonces, ¿qué sucede? Si usted anda por ahí y entra en esos pathways y usted entra, le van a dar una multa de unos 500 a 700 dólares. Y utilizo esta para usar el GPS de camiones. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos aquí a trusto.com, vamos a empezar adelante. Quiero recordarle que vamos a estar haciendo un simulacro de algunas ciudades para que vean. Por ejemplo, vamos a empezar. Vamos a buscar una carga. Vamos a suponer que estamos en Las Vegas, Nevada, ¿verdad? Escribimos acá, Las Vegas, Nevada. Vamos a suponer que usted quiere recorrer aquí arriba. ¿Hasta cuántas millas usted puede recorrer para recoger la carga? Aquí tiene hasta 300 millas. Vamos a ponerle un ejemplo de 300 millas para que aparezca más carga y usted pueda entenderlo un poquito más. Pusimos aquí que estamos en Las Vegas, Nevada, y queremos buscar cargas en un radio de 300 millas alrededor de Las Vegas, con un destino no importa dónde y que puede ser mayor de 300 pies también. Como pueden ver, hoy es 30 de diciembre, vamos a poner que queremos recoger las cargas. Puede ser el lunes 4 o el martes 5. En uno de esos dos días, ¿qué cargas aparecen? Le damos a buscar. Entonces, muy importante, aquí en esta parte usted va a poner qué tipo de equipo usted tiene, ya sea un camión, un flatbed, ya sea un step deck, cualquier tipo de camión que usted tenga, aquí lo va a utilizar. Esta aplicación sirve para todo tipo de camión también. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar lo que nosotros trabajamos, Hachat. Quizá van a decir, bueno, pues nosotros también somos flatbed, podemos marcar flatbed. ¿Qué sucede? Si marcamos Hachat y flatbed, que es por acá, nos va a aparecer muchísimas cargas de camiones. Pero como nosotros nos dedicamos a Hachat, queremos que nos salgan primero las cargas de Hachat. Yo por lo menos en lo regular lo que hago es que nada más marco Hachat para que me salga exactamente las cargas que hay para Hachat. Le damos a Done. Entonces ya tenemos aquí abajo vamos a marcar lo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Que puede ser puesto a cualquier hora, el tipo del size, si usted lo quiere que sea cualquiera, parcial, un pedazo del trailer, lo que usted quiera, le damos a any, que cualquiera. Aquí si usted tiene una opción de su trailer, que sea esto, que si tiene lona, que si tiene permiso de trabajo de equipo peligroso, material peligroso, si tiene team driver y cosas así. Entonces vamos a venir acá, le damos a search. Esta búsqueda que estoy haciendo es para non-CDL, ¿verdad? Non-CDL. A veces te van a aparecer un poquito más. Aquí dice hay uno en Las Vegas, no tiene que recorrer mucho, y este es para el martes, es de Las Vegas a Utah, 447 millas. Paga $801, ¿verdad? Si usted viene, le da aquí para ver qué especificaciones tiene. Aquí le va a decir el nombre del broker, el nombre de la compañía que lo está poniendo. Aquí le está dando nuevamente de dónde va a sacar la que de Las Vegas, Nevada, USA. Recogerla el día 5 de enero con destino a Utah, Clearfield, Utah. Y no tiene fecha de entrega. Ok. Aquí le va a salir hace exactamente cuánto tiempo se puso esa carga. Como ven aquí, se puso hace menos de una hora. Aquí ve lo que está pagando. Aquí ve que dice que el equipo tiene que ser Hachat. Aquí va a aparecer la milla que usted va a correr para entregarle esta carga. Aquí dice un aproximado de lo que usted va a gastar en combustible. Supuestamente ellos.
Ok, aquí le está diciendo la libra, 3.960. Muchas veces le dicen eso, a veces son más, a veces son menos, todo depende de cómo usted lo juegue. El largo de ese equipo dice 37 pies, 8 pies de ancho, 8 pies de altura. Eso es como que lo cúbico y son 22 piezas. Entonces dice que es solamente una pieza, o sea, una puede ser que sea una sola paleta o un equipo, y ese equipo tiene 22 piezas. Nuevamente dice el equipo que es Hachat. Entonces le damos para abajo, ¿verdad? Si le da a información especial, le va a salir lo que dice aquí. Dice 22 piezas de una paleta de 40 por 50. Aquí le da las especificaciones, que son 40 por 50 por 41. Necesita 37 pies. Aquí usted va a sumar eso, lo va a dividir en los dos y esa cosa. Entonces aquí le damos en Company Posting, usted le va a dar para saber el nombre a quien usted va a llamar si le interesa. El contacto es Mayhan Jones. Aquí está el email si le quiere enviar un email. Denme un segundito. Entonces, como pueden ver acá, aquí está el teléfono, aquí está el fax, aquí está el nombre de la base donde está eso. ¿Qué importancia tiene la aplicación móvil en la computadora? Que en la aplicación móvil, usted lo ve aquí el nombre de oficina. Si usted le interesa, usted mismo pa, le da ahí y va a marcar. Por ejemplo, yo quiero marcar ahora mismo este número y le doy ahí. Y si quiero llamar, pues me va a llamar. ¿Me entiende? Esa es una de las ventajas que tiene la versión móvil. Ahora, vamos a buscar otra carga. Por ejemplo, esta carga son 20 pies, 8.000 libras, paga 2.601 y son 2.547 millas. No está muy bien paga porque usted va a correr 240 millas. Entonces usted tiene que seguir buscando y seguir buscando. Va a buscar. Esta no dice precio, eso es para que usted llame. Esta carga así que son pequeñas, 4 pies. Usted debe de saber cómo combinarla. Por ejemplo, estos son parciales. Usted debe de saber su trailer. Si su trailer tiene 40 pies, y usted coge esta carga y usted sabe que tiene 4 pies y le quedan libres 36 pies todavía. Y póngale que usted puede cargar 25.000 libras en su trailer, pues le quedan 36 pies y le quedan 23.000 libras, por ejemplo. Y puede seguir rellenando y va haciendo una ruta hacia donde usted va. Aquí van viendo, estoy tratando de buscarle una que pague más o menos para que ustedes vean. Por ejemplo, miren, esta va 1850 paga, esta necesita 40 pies, son 14.000 libras. Muchas veces le ponen 40 pies, cuando usted llama a veces son 30 y pico de pies, 20 y pico de pies. Ellos le ponen eso de 40 pies a chat porque hay muchos trailers que son de 40 pies, a veces el broker no sabe. Y cuando usted llama, por ejemplo, cuando usted llama, ahí dice que son dos containers de 20 pies. Por ejemplo, aquí tiene dos de 20, son 40. A veces usted llama. Y me ha pasado a mí en ocasiones que son menos pies. Esto estamos en Las Vegas. Vamos a poner un por ejemplo que nosotros estamos. Y eso yo le puse a non-CDL. Vamos a ponerle aquí en los settings, en la preferencia. Aquí donde le damos las opciones, aquí usted va a poner el peso que usted quiere recorrer. Si usted quiere recorrer 25.000 libras, vamos a poner un por ejemplo, lo que tiene en CDL, 25.000 libras. 40 pies de largo. Esto normal, yo lo dejo así, papá. Vamos a buscarlo. Entonces, vamos a buscar nuevamente desde Las Vegas, a ver cuánta carga más nos salen. Como ven, aparecieron algunas cuantas más. Pero como estamos en día feriado, no van a aparecer muchas hasta la semana que viene. Lo que quiero es darle una idea, ¿me entiendes? Una idea de lo que va saliendo. Ahora vamos a la otra aplicación, el DAD. Vamos a poner, por ejemplo, el DAD es más o menos lo mismo. Aquí vamos a poner que estamos en Houston, Texas. Vamos a escribirle acá. Houston, Texas. Vamos a recorrer 300 millas de distancia para buscar la carga, supuestamente. El destino puede ser cualquiera. Aquí tenemos el truck tip, el tipo de camión, flatbed hatchback. Aquí le podemos poner 40 pies. Aquí le podemos poner, por ejemplo, 25.000. Puede ser both, parcial o normal.
Del 1 al 4, vamos a ponerlo hasta el 5, desde Houston, Texas. Vamos a buscarlo. Aquí, como pueden ver, aparecen varias cargas saliendo desde Houston. Esta aplicación es más diferente a la otra. ¿En qué sentido? Aquí dice, hace 7 minutos, este es para recoger el 4 del mes de enero, que viene siendo el lunes, y es de Houston, Texas, a Idaho, ¿verdad? Esto aquí no tiene precio. No salen los precios por ahora. Vamos a entrar a esta para que ustedes vean. Ok. Houston, Texas, Cedar Rapids, creo que esto es Iowa. Hace 7 minutos lo pusieron. Ellos están ofreciendo $1,300 y el averaje que tiene esto por 30 días de lo que más o menos han cobrado los camioneros por cargas iguales, similares o esta misma carga, dice que han cobrado $2,324. O sea, usted va a negociar con ellos, usted puede ofrecer, pedirle $1,500, $1,700, por ejemplo, y está en ellos de que se lo den. Si se lo dan, pues usted ganó. Perfecto. Ahora, usted aquí ve que dice que es parcial. Cuando es parcial, ellos siempre van a querer pagar poquito. Yo siempre le peleo porque yo le digo, 23 pies, 13 mil libras, no es parcial. Ya eso es una carga general, ¿verdad? Aquí vemos el credit score de ese broker, que es 85. Ellos dicen que tienen 33 días para pagar, si usted no tiene factoría. Aquí está el NC number. Aquí está la compañía. Aquí dice que de los 23 pies, necesita 4 pies de lona. Aquí está el número de teléfono. Aquí usted puede llamar o aquí le puede enviar un email. Ahí le envía el email, si me interesa esta carga, y ok. Entonces, ahí están viendo ya la demás carga. Por ejemplo, miren esta. Esta va a correr 41 millas hacia Texas City de Houston. Va a Santa Mónica, California. Están ofreciendo $2,200. Va a recorrer 1,600 millas. Flatbed, 36 pies, 11 mil libras. Aquí usted ve, ¿qué pasa? Aquí usted ve el NC number, ¿verdad? Por ejemplo, usted va a apuntar ese NC number y lo va a apuntar en la aplicación de su factoría. ¿Para qué? Para usted darse cuenta de que ese broker tiene crédito con su factoría. Porque si no tiene crédito, entonces su factoría no le va a pagar a usted esa carga. Va a tener que esperar que el broker le pague lo que dice aquí, supuestamente 30 días. Es lo que yo voy a durar en pagar. Ahora, algo muy importante. Usted debe de calcular, por ejemplo, aquí dice 1,600 millas, ¿verdad? Usted debe de recorrer más o menos un promedio de 70 millas por hora. Póngalo que usted maneje 10 horas, son 700 millas al día que usted va a manejar. Usted calcula que entonces esto usted lo va a recorrer en 2 días y medio. Porque 7 y 7 son 14, son 1,400 millas. Póngale que usted hizo 11 y 11. Entonces, como quiera no le va a dar. Usted tiene que calcular si le va a cuadrar en 2 días y medio llevar esa carga por 2,200, cuando en 30 días el averaje dice que han pagado 3,200. O sea, un más o menos lo estoy dando para que vean dónde nosotros buscamos las cargas. No quiero hacer el video muy largo porque después se me van a dormir. Por ejemplo, aquí vamos a buscar nuevamente. Hay muchas personas que están en Florida. Vamos a poner Miami. Miami, 40, Flatbed, para donde sea, vamos a ponerle aquí lo mismo, el 4, 2021, el 4, ok, Miami, Florida, 300 millas podemos correr, supuestamente, no es que vamos a correr 300 millas, lo estoy haciendo para que puedan ver, vamos a donde quiera, flatbed hatchar, largo del trailer 40 pies, 25 mil libras, puede ser parcial lo que sea, puede ser que se recoja el 4 o el 5, la mejor carga que usted encuentre, le vamos a dar a buscar, y aquí están viendo de Miami, hasta ahora nada más está 4, porque como le digo, hoy es feriado, y es 31 de diciembre, y quise hacer este video, porque se lo había prometido. Aquí está pagando 800 para 1,400 millas, pero como ven aquí tiene 5 pies, 1,500 libras, es parcial. Eso cabe en un pedacito del trailer. Y así sucesivamente. Este paga 2,500. Este tiene que manejar la Clearwater, que son como 4 horas de camino de Miami. Hace 21 minutos lo pusieron. Ellos están ofreciendo 2,500. El averaje son 1,833. Están pagando bien esa carga, pero son 40 pies de largo, 13,000 libras.
O sea, todo el trailer usted lo va a llevar. Dice home delivery, 5 drops, papá. Eso es que lo va a entregar en una casa. Ustedes saben, si lo quiere entregar, esto va de Clearwater a Fairbury, Illinois. Pero nada, mi gente, esto es lo que quise enseñarles para que más o menos vieran cómo se trabaja esto. Esta es la de la que les comenté, de 123 Low Board. Pero esta mayormente es para camiones, que no se la recomiendo lo que van a trabajar hatchat en flatbed. Estas dos aplicaciones son las mejores para usted buscar carga. Truckstop.com, inclusive acá quizá usted puede encontrar más carga que en la otra. Por ejemplo, vamos a poner aquí, ustedes vieron que allí no más habían 4. Vamos a poner aquí Miami. Mira, aquí aparecieron una más. Pero lo mismo, porque como estamos enfriados, pero casi siempre aquí en Truckstop.com aparece más carga. Y nada, mi gente, eso es lo que quise enseñarles para que vean dónde se busca la carga. Como les dije, aquí están las aplicaciones. Truckstop.com, esta es la versión móvil. DAT.com es la versión móvil. ¿Qué pasa? En la versión móvil usted nada más puede ver un solo vehículo aquí. Si usted pone esta aplicación, la de Truckstop.com, en la versión de la computadora, usted puede tener hasta dos vehículos abiertos a la misma vez, en la versión de la computadora. ¿Me entiende? Aquí nada más puede ver un vehículo. En la computadora puede ver dos. Si usted tiene dos camionetas en su compañía, pues usted puede utilizar la ventana para ver dos camionetas. Por ejemplo, tiene una en Houston, tiene una en Nueva York, pues ahí lo puede analizar. Y nada, mi gente, estamos aquí a la orden. Cualquier cosa, cualquier dudita, pueden escribirme ahí en el chat, en el canal. Un mensajito y en breve le contestaremos. Así que sigan en sintonía, más de a continuación de lo más que sigue aquí en Dominican Hatchat. Ok, mi gente. Como ya vieron en el video anterior, ahí le estaba explicando con las dos aplicaciones. Le expliqué también de otras aplicaciones que hay, pero realmente las mejores son estas dos aplicaciones, que son las que más se utilizan en este tipo de negocio. Lo mejor de todo es de que usted siempre va a encontrar carga. Como le dije al principio, ahí está donde usted va a recorrer un poquito más para poder encontrar una buena carga. O va a coger una carga para poder salir de ese sitio con carga. ¿En qué sentido? De que no salga vacío y tenga pérdida, que por lo menos salga con algo de ganancia y le ayude a usted en su mantenimiento. Por ejemplo, a pagar su diésel, a usted no salir vacío, que usted no se vea como que, wow, fui, entregué una carga, pero salí vacío. Entonces, de nada me valió entregar la buena paga si salí vacío. Hay carga que a veces uno coge para, usted me entiende, tener algo de ganancia. Pero nada, mi gente, yo le doy las gracias a todas las personas que se han estado suscribiendo nuevamente al canal. Si usted es una persona nueva y está viendo este video y no se ha suscrito, yo le pido que por favor se suscriba. Si le gustó el video, dale like, activa la campanita para que cada video que vaya subiendo te llegue y tenga más conocimiento del detalle de este canal. Le deseo a todos ustedes un feliz año nuevo, que la paz de Dios esté siempre sobre todos ustedes, de que este nuevo año 2021, que ya está llegando a ley de varios cañonazos, sea un año de bendición para ustedes, sea un año en el cual su propósito en la tierra se esté estableciendo, que sea un año en el cual usted pueda lograr sus objetivos, sus metas, en el año de que su familia se sienta orgullosa de usted, así como mi familia se siente orgullosa de mí. Ustedes no saben lo feliz que yo me sentí leyendo las cartas de mi familia el día de Navidad, una cosa muy hermosa. De verdad, de que nosotros tenemos que dejar aquí un granito de arena en este país, y más si somos hispanos, que venimos de otra cultura. Tenemos que cambiar la mentalidad de las personas que creen que nosotros los hispanos no venimos a trabajar duro en este país. Pero nada, mi gente, les deseo nuevamente feliz año nuevo, que Dios lo bendiga, lo mantenga con salud, y que sobre todo sigan suscritos al canal, denle like, compartan el video, y van a venir más cosas bonitas ahora en este nuevo 2021. Así que nada, mi gente, bendiciones para todos, un abrazo grandemente. Cualquier duda que tengan, escríbanlo en los mensajes. Como pueden ver, yo contesto todos los mensajes, contesto los emails. Hay personas que me envían su número,
se lo agrego a WhatsApp y le escribo. Hay personas que ya yo había hablado anteriormente en WhatsApp con ellos, pero tengo número nuevo porque se me rompió el teléfono y perdí ese WhatsApp. Entonces ahora tengo número nuevo. Así que nada, mi gente, aquí su amigo Gardy Marrero deseándole feliz año nuevo, que haya pasado una Navidad hermosa. Y no importa cuando usted ve este video, si lo ve en marzo, febrero, en junio, en abril, 2034, feliz año nuevo como quiera, y las bendiciones no tienen fecha de caducidad. Cuando usted ve este video, sea bendecido en el nombre de Dios, y que todo lo que usted se proponga en la vida lo puede lograr si lo pone todo en la mano de Dios. Así que, mi gente, feliz día, que Dios le bendiga mucho, y nos veremos pronto en el próximo capítulo de Dominican Hatchet.